gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Santa Misa durante la solemnidad de la Pentecostés. Sabemos que después de la resurrección de la Pascua, el Señor, los discípulos esperaron 50 días para recibir el don del Espíritu Santo. Por eso, especialmente en esta Santa Misa, preparamos nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida a recibir los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y también hoy, en la solemnidad de la Pentecostés, celebramos también el cumpleaños de nuestra Madre Iglesia, que nace en la Iglesia durante la fiesta de la Pentecostés. Por eso, recemos por la Santa Iglesia. Demos gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado una Madre que nos quiere, nos ayuda a conocer el Padre Eterno. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, para conozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes hermanos que interceden, a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía y a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas las partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Repetimos juntos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es su grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre, que se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras, y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra del Señor, palabra de Dios. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped de alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina a los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sacrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrado las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados.
A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Como la misma palabra indica, se celebra 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección de Jesús. El día de Pentecostés marca el comienzo de la Iglesia como comunidad de hermanos que se compromete a continuar el camino de Jesús. Somos la Iglesia y comprometemos a continuar el camino de Jesús. A veces tenemos la tentación de pensar que la Iglesia son los sacerdotes o los obispos o el Papa. Pero la Iglesia somos cada uno de nosotros. Los apóstoles estaban encerrados en casa de alguno de ellos en Jerusalén. Tenían mucho miedo y es bastante probable que no dieran crédito todavía a los acontecimientos ocurridos durante la Pascua de aquel año. Es lógico que estuvieran asustados, desorientados, indecisos, pero hicieron algo muy bonito. Siguiendo el coraje de Jesús, permanecían juntos, no se separaron, estaban todos en Jerusalén. Queridos hermanos, creo que es una de las cosas que tenemos que aprender como comunidad. Es verdad, es lógico que también estamos asustados, desorientados a veces. Un poco tenemos la miedo de escuchar todo lo que sucede, todo lo que pasa entre nosotros. Pero esta fiesta de Pentecostés nos dice una cosa importante, que estemos juntos como una parroquia, como una comunidad, mirando siempre el que nos ayuda, mirando nuestro Señor Jesucristo. En su cabeza se amontaban las palabras del Maestro sobre lo que había de pasar. La venida del Espíritu es la culminación del misterio pascual, es la realización de lo que Jesús había prometido. Hoy termina el tiempo de Pascua con la llegada del Espíritu. Jesús cumple su palabra y se inaugura una nueva época hasta la venida gloriosa del Señor. Los textos de hoy, las tres lecturas, nos ayudan a comprender la riqueza y la profundidad del significado de este día. El trozo del libro de los Hechos es un canto al entendimiento entre todos. Sabemos que a la llegada del Espíritu Santo los discípulos empezaron a hablar y todos los que estaban allí pudieron comprender todo lo que decían los apóstoles. Significa que los apóstoles hablaron un idioma que todos pudieron comprender. Sabemos que a veces el egoísmo, la envidia, la soberbia, no solo nos alejan de Dios, sino que nos separan entre nosotros. A veces nuestro lenguaje se hace incomprensible para los demás. Muchas veces encuentro los padres que dicen, padre, los niños no comprenden todo lo que nosotros digamos. A veces los esposos no comprenden uno a otro. A veces sucede también en esta cosa. El Espíritu de Dios da a todos el lenguaje del entendimiento porque habla un lenguaje del amor. Por eso ahora los hombres se entienden, porque movidos por la acción del Espíritu superan el desamor y las barreras que les separan. Por eso en este día lo que el Señor nos invita a practicar es esto: hablar un idioma que todos pueden comprender. ¿Qué es este idioma? Es un idioma, es el idioma del amor. Sabemos que todos conocen ese idioma de amor. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo, un gesto bonito, que todos pueden comprender. Por eso, lo que la palabra de Dios en esta fiesta nos dice es esto: que aprendamos este lenguaje que el Señor con su vida nos ha enseñado, que es el lenguaje del amor. Es muy interesante comprobar cómo después de la llegada del Espíritu, los apóstoles tuvieron que hablar con tal fuerza y tal convicción que los límites del idioma y de las fronteras no tenían ningún sentido.
Es decir, cuando uno vive con autenticidad el mensaje de Jesús, cuando siente lo que dice porque lo vive, todo el mundo te entiende y sabe lo que estás diciendo. Qué lejos nos encontramos nosotros de lograr esta vivencia de nuestra fe. Nosotros que somos, quedamos siempre a medio camino con nuestras reticencias, nuestros prejuicios, sin decidirnos a dar el paso definitivo. Debemos pedir hoy al Espíritu los dones que su llegada representa. Estos 7 dones también importantes: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Está claro que el don del Espíritu Santo es el gran regalo de Jesús a los apóstoles y a todos nosotros. Ese Espíritu nos sigue acompañando y nos convoca para dar testimonio de Él en el mundo a través de nuestras obras. Ese Espíritu es el que nos anima y a no estancarnos, a no permanecer quietos, a mirar siempre hacia adelante. Nos anima a descubrir, a investigar, porque todo ha sido creado por Dios. Nosotros lo recibimos en esta celebración y pedimos que se derrame generosamente sobre todos los habitantes de la tierra, especialmente en este tiempo de la pandemia. Pidamos que, como siempre, de forma especial sobre nosotros, para que todo esto se realice sobre nosotros y también sobre los enfermos, especialmente de nuestra comunidad, los que están solos, los que necesiten de los más para vivir, para que nunca les falten las personas que son capaces de hacer algo por ellos de una forma desinteresada. Así sea. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, ahora pongamos en la mano del Señor todas nuestras peticiones. Por nuestra Iglesia, para que siempre sea fiel a la misión recibida de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que trabajemos por la unidad y la paz entre todos, roguemos al Señor. Para que los cristianos respondamos a las necesidades de los enfermos, de los marginados, de los desempleados y abandonados, roguemos al Señor. Por los difuntos, para que pronto gocen de la presencia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos llene con su gracia y paz y nos una como una sola familia, roguemos al Señor. En un momento de silencio, pongamos en la mano del Señor todas nuestras peticiones. Queridos hermanos, como saben, hay muchas personas de nuestra comunidad que están afectadas por el coronavirus. Sabemos que podemos vencer estos momentos de la tribulación, estos momentos difíciles, siempre por la gracia del Señor. Por eso,
Rezamos, pero no acordamos todos esos nuestros hermanos que están afectados por el coronavirus en nuestras oraciones. Por ellos, por sus familiares, para que puedan salir, puedan superar este tiempo de prueba con fuerza, con coraje, con fe. A los que están afectados por el coronavirus, toda la comunidad parroquial está con ustedes, rezando por ustedes, especialmente en esta Santa Misa, en el cáliz, en el pan, en el vino que ofrecemos. Ofrecemos también su enfermedad, su dolor, sus preocupaciones. Coraje, no desanimarse, el Señor está con ustedes. El Señor que ha vencido la muerte, que ha dado el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo del coraje, les ayude en este momento difícil. No se preocupen. También nosotros estamos con ustedes rezando como comunidad. Acordamos también todas las personas que les ayuden, especialmente los personales sanitarios, los médicos, las enfermeras, todas las personas que trabajan en los hospitales. Por todo eso, roguemos al Señor. Ofrecemos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, según la promesa de tu Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al incatarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, reveló a todos los pueblos el misterio de Dios y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día de la efusión de tu Espíritu, ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Johnson y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Madre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Damos fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Señor, tú que nos concedas participar de la vida divina por medio de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con el tu espíritu. Que Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, os alegre con su bendición y os llene siempre con los dones del Espíritu Santo. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió todas las lenguas en una sola confesión de fe os conceda perseverar en ella y llegar así a ver plenamente lo que ahora esperáis. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, les digo que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los casos de coronavirus están aumentando entre nosotros, por eso tenemos la responsabilidad y cuidarnos, especialmente poniendo las máscaras, y lavando las manos y manteniendo las distancias de seguridad, de distancia social, todo eso. Y la segunda cosa, y también en nuestra comunidad hay algunos que están afectados, por eso en estos días, especialmente cuando celebramos, cuando recemos el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 7 por la tarde en el altar de la familia, invito especialmente a rezar, invito a todos ustedes a rezar por nuestros hermanos. Ahora en este momento que nuestros hermanos que están enfermos, tenemos la responsabilidad de acompañar a ellos con nuestras oraciones. La tercera cosa es que si hay alguien que está afectado del coronavirus, por favor avísame, así que si ustedes necesitan alguna ayuda, estamos aquí. También la diócesis está dando algunas ayudas por ellos. Por eso, si hay alguno que está afectado por el coronavirus, por favor avísame. Así que todo lo que podemos hacer, lo intentamos hacerlo. La última cosa, a los que están afectados, toda nuestra comunidad está con ustedes, sigamos rezando por ustedes, coraje, no perder de ánimo, que creo que pronto nos volveremos a vernos. Muchas gracias. Gracias.